Domingo de Cuaresma, compartimos con todos vosotros el comentario del Evangelio de San Juan desde la Casa General de las Madres Escolapias en Roma. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú, ¿lo vas a levantar en 3 días? Pero hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. El sistema del templo era un sistema complicado para llegar a Dios, porque en vez de acercar a Dios, lo alejaba de él. Este evangelio siempre nos sorprende, porque Jesús reacciona de esta forma. Jesús se indigna y tira las mesas de los mercaderes. Él denuncia la manipulación hacia Dios. Jesús no admite que lo sagrado se utilice en beneficio propio y en contra de las necesidades de los demás y de los que más lo necesitan, ya que el templo es el lugar de oración y encuentro con Dios. Hoy también se sigue utilizando a Dios y se manipula muchas veces su nombre. La fe auténtica se basa en la confianza y entrega a Jesús. ¿Necesitamos también nosotros pruebas para nuestra fe? ¿O nos fiamos completamente de Jesús? En este evangelio, Jesús también hace mención de su muerte y resurrección. Sabe que le van a perseguir. ¿Cómo asumo yo las cruces de mi vida? Jesús tiene esperanza en que Dios vence a la muerte. ¿Cómo contribuyo yo a mostrar el verdadero rostro de Dios?